Cristiana te recibe con alegría, en su nombre te marcamos con la señal de Jesús. Benicio, la comunidad cristiana te recibe con alegría, en su nombre te marcamos con la señal de Jesús. Repetimos, un santo, otro, ¿sí? Y a ese santo que invocamos, ¿qué le decimos? Después de amén, ¿qué es lo que más se repite en las iglesias? Ruega por nosotros, ¿eh? Lo decimos tanto que ni pensamos ya en qué decimos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú enviaste a Jesucristo al mundo para que nos librara del espíritu del mal y nos hiciera pasar de las tinieblas al reino admirable de tu luz. Te pedimos humildemente que libres a estos niños de la mancha original y los conviertas en templo de tu gloria, a fin de que habite en ellos y en el mundo santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien. El Evangelio se encuentra en el que se ha hecho con los hijos. Lo decía, lo que se podía llamar, ¿no? Lo decía con los hijos. Ahora vamos a encontrar las manos. ¿Qué es la posición de manos? Un Cristo tan sencillo. Un corazón de manos. ¿Quién lo hacía Jesús? Juan. Por ejemplo, como escuchamos sobre los hijos. ¿Cómo estás por curar un enfermo? Cuando estaba por multiplicar el pan, los pescados, la vida de la morfina. Es decir, con este punto, él entraba en relación. Pensaba, le pedía a Dios, su padre, que esté ahí sobre esta persona, sobre esta situación. Pero lo que ya no pasamos es que se pone en poder las manos. Le pedimos a Dios que esté ahí. Cuando, por ejemplo, un día, Dios nos pida para la divinidad, para una misión.
Ahora lo filmo, ahora hablen. Pincha, pelota, bueno, grupal. Vamos grupal, así nos vamos. La siguiente.